esta mañana, que bendición su palabra, los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas, que sigan cumpliéndose conforme sea su propósito. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos nuevamente aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos, Padre. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores creyentes, Padre eterno. Te pedimos tu bendición y te agradecemos, Señor, tu presencia. Y también pedimos, Señor, que conforme a tu Espíritu Santo, Señor, seas tú quien guíe este culto, Padre. Bendice nuestras voces, Señor, porque alabaremos tu nombre con todo nuestro corazón. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Padre. Y ayúdanos, Señor, a todos a ser un verdadero pueblo tuyo, Señor, hijos tuyos, Señor. Y te agradecemos todo lo que hasta este momento tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos y pedimos en todo corazón nuestras necesidades. Amén. Así puestos en pie, vamos a cantar a nuestro Señor un canto de Navidad. Ya estamos muy cerquita de esta fecha. Y vamos a cantar con todo el corazón de ese maravilloso regalo que nos dio el Señor a su Hijo amado. Hace muchos años, más de 2000 años, vino en pañales, vino como un bebé, pero pronto Él viene como Señor y Rey de Reyes. Salvación, ese regalo de nuestro Dios. Así que invitemos a nuestros
familiares, amigos, vecinos, a los que ustedes deseen, a los que ustedes más amen, a todos los que podamos, para que este día podamos celebrar este acontecimiento hermoso de que el Señor nos vino a salvar. Vamos así a seguir alabando a nuestro Señor con este hermoso canto y vamos a alabarle con todo nuestro corazón este canto que dice: tu nombre voy a levantar, tu nombre levantaré. Somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios.
Sobre que debemos de llevar el Evangelio era a Jerusalén, Judea y a todas las naciones. Y esa es nuestra misión de todos nosotros, llevar el Evangelio. Qué bueno que existe el Internet, porque hasta por medio de ello nosotros ponemos nuestro granito de arena con nuestros vecinos y amigos. ¿Pueden tomar sus lugares, hermano? Miqueas 6, capítulo 6, del 6 al 8. Ahí le decía nuestro pastor que hay un versículo muy bonito antes que ese, que es Miqueas 5:2, pero ese también está hermoso. O sea que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo su palabra. Dice así Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. Esa es la palabra de Dios.
quiero más de ti. Danos tu presencia, Señor, y habitar en tu presencia. Seguir sirviendo y adorándote y ser llamados hijos tuyos, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, Señor. Muy bien, si este mensaje tuviera un título, el título sería El regalo que Dios quiere. Uno de los dilemas que tenemos durante la Navidad es pensar en qué regalo le vamos a comprar a cada quien. Y mi esposa y yo personalmente todavía no hemos iniciado la compra de este año, pero sí tenemos una lista de personas que queremos regalarle un regalo en nuestra familia. Y así es que siempre nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué regalo le voy a dar a esta persona y a esta persona? Y tenemos una lista. Pero la pregunta que quisiera hacer esta mañana es, ¿has pensado en qué regalo le vas a dar a Dios? Porque aquí la pregunta que hace Miqueas es, ¿con qué me presentaré ante Dios? Es decir, él pregunta, ¿qué presente o qué regalo le voy a dar a Dios? ¿Has pensado en lo que Dios quiere? Te hago la pregunta, ¿qué le vas a dar a Dios? ¿Qué regalo le vas a ofrecer a él? Y saben que esto es algo difícil, y la razón por qué es difícil es porque Dios ya lo tiene todo. Dios es el dueño de todo el universo. Y en realidad, como Él es el dueño de todo, no hay regalo que en realidad le puede impresionar. Yo me he dado cuenta que es difícil darle un regalo a una persona que ya lo tiene todo. A mi esposa siempre nos costaba trabajo dándole un regalo a mi suegro, Pete, que él vivió más que mi suegra y vivió una larga vida de más de 90 años. Y siempre le preguntamos, Grandpa, ¿qué quieres para Navidad? Y decía, nada, ya lo tengo todo. Y en realidad, sí, pues él vivió cerca de 90 años, y sí, él acumuló muchas cosas durante su tiempo de vivir. Y sí lo tenía todo, y muchas veces pues no encontrábamos algo que darle, y le decía a mi esposa, pues vamos a darle un set de pijamas, y yo, tal vez eso le va a gustar.
Pero yo creo que ustedes han tenido ese problema similar de comprar un regalo para una persona que lo tiene todo. Y Dios es así, Dios es el dueño de todo, dice en el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, toda la tierra es de Jehová y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces Miqueas nos ayuda. Él nos da una sugerencia de qué tipo de regalo Dios quiere. Y él nos da esa sugerencia porque él ahí dice claramente qué es lo que Dios pide de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Y yo quiero pensar que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es el regalo de un mejor tú. Es decir, ser una mejor persona. Yo creo que aquí podemos ver claramente, hay dos tipos de regalos que se mencionan aquí que Dios, a Dios no le impresionan esos regalos. Sí los acepta, pero no le impresiona. Y algo que no le impresiona es la adoración que no es del corazón. Dice el versículo 6 que aún si traemos a becerros de un año y millares de carneros, eso en realidad no le complace a Dios. Y también cuando venimos a adorar a Dios y no lo hacemos de corazón, eso no le agrada a Dios. Simplemente venir y decir, bueno, yo ya cumplí con mi obligación, ya vine aquí al templo, ya es algo que estaba en mi lista, yo lo puedo quitar de mi lista. Bueno, si lo hacemos en una manera así, sin sentir, en una manera donde vamos más por las emociones, eso no le impresiona a Dios. Miqueas dice que puedes ofrecer novillos o becerros tiernos de un año, o miles de carneros, pero eso no le impresiona a Dios si no lo haces de corazón. En Amós, el capítulo 5, el versículo 21 al 24, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Entonces, en Amós 5, 21, dice, y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio o la justicia como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así es que la adoración que no la hacemos de corazón no le impresiona a Dios. Tampoco, algo interesante, no le impresiona a Dios el dinero o las ofrendas. Aquí me menciona, aunque le ofrezcamos a Dios 10,000 arroyos de aceite. ¿Y por qué menciona aquí el aceite de oliva? Es porque el aceite de oliva en ese tiempo era como oro molido. El aceite tenía muchos usos. Se usaba para la cocina, se usaba para medicamento y era algo valioso, era como el oro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿es importante ofrendar? Claro que sí. Con las ofrendas que ustedes dan, se puede poner un estacionamiento, como acabamos de ver, se puede pagar el salario a los ministros, se puede pagar el agua, la luz, internet, el pago mensual del templo. Las ofrendas sí son importantes, pero vemos aquí que Dios menciona tres cosas que son aún más importantes. Y esas tres cosas deben de formar nuestro carácter. ¿Cómo somos? ¿Qué clase de personas somos? Y Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es que el mejor regalo que le podemos dar a Dios es el regalo de un mejor tú. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer justicia. Hacer justicia significa hacer lo correcto, hacer lo debido. Y en la Biblia, justicia tiene dos dimensiones. Primero está la dimensión personal.
lo que tiene que ver con nuestra persona, nuestro carácter. Es decir, debemos de ser personas justas. Una persona justa es una persona que hace lo correcto, lo debido. Para eso tenemos que ser santos, no solamente el día domingo, sino a través de toda la semana. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Porque hay personas que el día domingo tienen dominio propio y durante la semana tienen demonio propio. Así es que en el templo puede decir que se presentan como alguien muy espiritual, pero en la casa son totalmente diferentes. Ser justo, mis queridos, es hacer lo correcto y indica que debemos de tener cuidado de la manera que hablamos, la manera que nos vestimos, la manera que nos comportamos. Eso también indica que no hay que ser groseros en la manera que hablamos con nuestros prójimos, nuestros familiares. También tenemos que ser personas honestas. Tenemos que ser personas de palabra. Tenemos que ser cumplidos. Tenemos que guardar nuestras promesas. Hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. A pagar nuestras deudas. Ser justo significa que donde quiera que tú vas, tú reflejas la luz de Cristo. Amén. Pero, ¿saben qué? La Biblia nos dice que en realidad no hay nadie que puede ser 100% justo. Debemos de hacer todo lo posible para ser personas justas, pero la justicia también tiene que ver con la manera que somos salvos. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Hermanos, es la fe que nos salva. Entonces, nosotros, como no somos totalmente 100% justos, y como necesitamos perfección para entrar al cielo, entonces necesitamos la justicia de Cristo que se transfiere a nosotros para que nosotros podamos entrar en el cielo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la justicia tiene que ver con nuestro carácter, nuestra persona, nuestra reputación. Pero no solamente tiene una dimensión personal, sino también social. La dimensión social es cómo nos relacionamos con otras personas. Ser justo significa que hay que tratar a nuestro prójimo con igualdad, compasión y caridad. Y vemos a través de la palabra que Dios es el campeón de la gente pobre. Dios está al lado del pobre y de la gente marginada porque ellos necesitan más protección, porque hay personas que se aprovechan de ellos. La sociedad y ciertos individuos se aprovechan de ellos. Miqueas fue un profeta menor. Ahora, ¿qué es un profeta menor? No es uno que es menos importante, simplemente es uno que escribió menos. Y por eso se les llaman profetas mayores, menores, perdón. Entonces hay profetas mayores que escribieron muchos capítulos, hay muchos capítulos en la Biblia como Isaías, Jeremías, son profetas mayores porque su cuerpo de lo que escribieron es muy amplio. Entonces él fue un contemporáneo de Amós y Isaías y él fue el campeón de la gente campesina. Resulta que en ese tiempo los ricos en el mercado se aprovechaban de la gente campesina que trabajaba en granjas. Y cuando venían al mercado, vamos a suponer con 50 libras de papas, entonces allí los compradores, los que compraban a mayoreo, ponían esas 50 libras que ellos creían que tenían en las balanzas, en las pesas, pero estaban configurada de tal manera que robaban al pobre campesino. Entonces decían ellos, pensaban que traían 50 libras. Dicen, no, estas pesas nomás
indican que nomás trajiste 25 libras. Y entonces le robaban, se aprovechaban de la gente pobre, de la gente que trabajaba en el campo. Y cuando traían sus cosechas, pues ellos pensaban que traían una cierta cantidad, pero en realidad las balanzas indicaban otra cosa. Entonces luego si ellos llevaban su disputa a un juez, pues allí en las cortes había jueces comprados y vendidos que siempre estaban al lado de la gente rica. Ahora, la Biblia no condena que una persona sea rica. Tú puedes buscar maneras de hacer más dinero y salir adelante. Eso no es nada antibíblico. Es más, aquí les animamos con talleres que tenemos de adelante, de que ustedes busquen arroyos financieros para poder salir adelante. El rey Salomón fue el hombre más rico de la Biblia y no hay ningún verso que condena sus riquezas. Lo que la Biblia sí condena es que la sociedad se aproveche de la gente pobre. Y hoy en día la gente pobre sufre porque ellos son más probables de caer en la cárcel. Se les discrimina el trabajo. Los niños latinos son puestos en jaulas. Los morenos son balaceados por elementos de la policía a un nivel muy alarmante. Morenos y gente de color son acosados en las escuelas y al pobre se le cobra una tasa de interés más elevada y más alta. Quiero que ustedes noten lo que dice allí en Miqueas, el capítulo 6, versículo 10. Dice, ¡ay! Miqueas 6, 10, ¡ay! Aún en casa del impío, tesoros de impiedad. Ustedes a través de la internet ven la casa de los ricos, todos los muebles que tienen allí, todas las decoraciones. Bueno, qué triste que esos tesoros son de ganancias ilícitas. A veces hasta venden drogas para tener todos esos lujos. Dice, y medida escasa que es detestable. Es decir, a Dios no le agradaba que hubiera balanzas chuecas ahí, ¿no? Que se aprovecharan de la gente, de los campesinos. Dice en Zacarías, el capítulo 7, el versículo 8 al 11. ¿Sí trajeron sus Biblias el día de hoy? Ok. Zacarías 7, del 8 al 11. Zacarías 7, del 8 al 11. Dice, la desobediencia causa del cautiverio. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Luego dice aquí las personas que no debemos de tomar ventaja. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, es decir, al inmigrante, la gente que viene aquí en busca de una mejor oportunidad, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ahora, Dios da este consejo a través de sus profetas, pero ¿qué es lo que la gente dice? Oh, está bien, nosotros no queremos escuchar nada de esto. De ayudar al inmigrante, ok, no queremos escuchar. Que pongan un muro allá y que no entre nadie. Dice que, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hay gente que no quiere nada que ver con ayudar a personas que vienen en busca de una mejor oportunidad. Hoy en día también el sistema judicial o el sistema de justicia es el sistema de injusticia. No sé si ustedes saben, pero los Estados Unidos tienen más de 2 millones de presos, más que cualquier otra nación, más que Rusia y más que China y más que Arabia Saudita. La mayoría de la gente está ahí porque son pobres, porque tienen algún trastorno mental o porque son drogadictos. Entre ellos está Curtis Wilkerson, que en el año 1995 fue sentenciado en California a condena perpetua, es decir, él tiene que estar el resto de su vida en la cárcel. Le dieron condena
perpetua por el crimen. ¿Saben cuál fue su crimen? Robar un par de calcetines de la tienda Murray. Él fue sentenciado bajo la ley 3 strikes, y en la corte determinaron que el valor de los calcetines era de $2.95, pero los residentes de California tienen que pagar $20,000 al año para encarcelar a este hombre por el resto de su vida. Dice, es algo injusto que los residentes de California estén pagando una cantidad de $20,000 por cada preso que está ahí, incluyendo a alguien que se robó un par de calcetines. Bueno, nadie se queja de eso, porque según la sociedad hay que tener a criminales peligrosos, aquellos que roban calcetines, hay que meterlos en la cárcel, allí, y tirar la llave, que no salgan de allí. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta de que el sistema penal es un buen negocio. Just follow the money. Es negocio para los abogados, para los que cobran fianza, para los jueces, para los policías. Es negocio, todo eso es un negocio. Entonces, por eso hay tanta gente que está en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para la Navidad? Yo creo que lo que Dios quiere para la Navidad es un Estados Unidos de América más compasivo y justo. Ojalá que nunca volvamos a ver niños en jaulas. Nuestro refrán debe de ser Make America Love Again. Que amemos al inmigrante, al pobre, a los ancianos que tratan de subsistir con una pensión muy limitada. Que amemos al que está trastornado mentalmente y que brindemos una red de apoyo al drogadicto. Así es que hay que hacer justicia. Eso incluye justicia social. Y luego también dice que hay que amar misericordia. Misericordia quiere decir que debemos de amar no solamente a la gente que es genial y cordial, sino a aquellos que no nos tratan bien. Porque dice la Biblia en Romanos 5:8, la manera que Dios nos trata a nosotros, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, esto incluye amar a personas difíciles, como Dios nos ama a nosotros, aunque somos pecadores, en necesidad de gracia divina. Si es que hay que amar a la gente que es difícil. Ustedes no conocen a nadie que es difícil, ¿verdad? Todos los tratan bien a ustedes. Muy bien, pero sí tenemos que amar a personas que tienen la cabeza dura, personas que no entienden, personas que a veces nos hablan palabras groseras. Hay que amar al bipolar, al que tiene sus arranques de locura. Incluye amar al alcohólico, y debemos de amar a esas personas difíciles más, porque son los que necesitan más de nuestro amor. Aquí están algunas sugerencias breves para amar a la persona difícil. En primer lugar, hay que comprendernos. A veces no nos ponemos a pensar que hay razones por las cuales personas actúan de la manera que lo hacen. Nomás ponte a pensar, una persona que actúa de cierta manera, hay una razón por la cual lo hace. Puede ser su pasado, tal vez tuvieron en su trasfondo familiar abuso físico o abuso sexual. Y yo he notado esto en todos los años que he pastoreado, que personas que han sido heridas van a querer herir a otros. O si no lastiman o hieren a otra gente, a veces se encierran en su propio mundo, se esconden como una tortuga bajo la concha para ser protegidos, para no permitir que nadie más los dañe. Bueno, siempre hay una razón por la cual personas actúan y tienen cierto comportamiento. Yo estuve, yo hablé ese día en el distrito escolar de Dallas. Yo fui uno de los que habló cuando
Ese día quitaron el castigo corporal en la escuela de Distrito Escolar de Dallas, y yo estuve allí ese día que quitaron eso del Distrito Escolar. Y algo que me motivó a hacer eso es que yo conocí a un muchacho que casi todos los días lo llevaban a la oficina del principal, y en ese tiempo pues sí les podían administrar castigo corporal, y ese muchacho lo castigaban todos los días. Y yo me puse a investigar un poquito tocante su vida, y me di cuenta de que este muchacho, cuando llegaba a su casa, su madre lo encerraba en un ropero, porque ella era un alcohólico. Ella murió ya, y ella no quería batallar con él, no quería que él la interrumpiera, y lo metía, stick him in a closet, y ahí lo dejaba, y a veces hasta sin comer, a veces hasta sin poder usar el baño. Ahí el muchacho estaba encerrado en este baño. Entonces el día siguiente, cuando lo dejaba ir, para lo sacaba para que fuera a la escuela, pues sí, este muchacho pues iba a estar súper hiperactivo, porque había estado encerrado. Y yo creo que el director de la escuela nunca se puso a preguntarle por qué se estaba comportando de esa manera. Hay una razón por la cual la gente tiene cierto comportamiento. Y entonces, si le hubiera preguntado, tal vez hubiera tenido un poquito más compasión de este muchacho. Hay que comprender a las personas. Hay que, número dos, pasar por alto ofensas menores. Hay gente que no perdona nada. No perdonan nada. No tienen un espíritu perdonador. Pero la Biblia nos dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es que hay que pasar por alto ciertas ofensas menores. Número tres, orar para que Dios cambie a la persona. ¿Cuánto sabe que Dios es muchas veces más capaz que nosotros para cambiar a la persona? Amén. No nos ponte a pensar, tienes años tratando de cambiar a tu esposo, tu esposa. Y ¿lo has logrado? ¿Cómo te ha ido? Pero hermanos, hay que poner a personas en las manos de Dios. Dios es un especialista en enderezar a personas, y simplemente hay que ponerlos en las manos de Dios y dejar que Dios los enderece. Número cuatro, hay que tener paciencia. Se requiere mucha paciencia para lidiar con personas difíciles. Y Dios quiere que en esta Navidad tú les muestres misericordia y amor incondicional a personas que no son dignas de todo. Y número cinco, esto es algo muy interesante. El cargar las cargas de otros es una bendición para nosotros. ¿Y saben eso? El cargar las cargas de otra persona podría decir que nos salva a nosotros mismos. Dice en Gálatas 6, versículo 1 al 2, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿verdad?, todos los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí nos dice que simplemente, en vez de criticar las cargas de otros, es preferible cargar las cargas de otro. ¿Qué significa cargar las cargas? Significa comprender, perdonar, animar a que la persona siga adelante. No sé si ustedes saben, pero el ejército cristiano es el único ejército que balacea a sus propios heridos. Hermano, entiende eso. Cuando tú ayudas
al que está caído. Es decir, tú eres espiritual, tú estás más maduro en el Señor, ves a esta persona que está caída, tú lo levantas. Algo muy interesante que dice la Biblia es que tú mismo te estás salvando. Porque miren, nomás pónganse a pensar en esto. En la experiencia del Éxodo, Egipto, se salvaron no solamente los israelitas que estaban bajo el yugo del faraón, sino que también se salvó Moisés. Moisés, él fue el que ayudó, él fue el líder, él fue, ¿qué digamos?, el George Washington, el Simón Bolívar de la gente, de los israelitas. Y él fue el caudillo que ayudó a que ese pueblo saliera de la esclavitud. Pero él mismo también se salvó. ¿Saben de qué se salvó él? De vivir una vida egoísta y de vivir una vida donde él solamente pensaba en sí mismo, una vida de lujo, sin pensar en su propia gente. Él se salvó también de vivir una vida egoísta y pudo ayudar a su propio pueblo. Cuando tú extiendes la mano en vez de dar una patada al necesitado, tú mismo te salvas. Tú mismo eres bendecido. Y yo lo puedo explicar de esta manera, mira. Hace algunos años atrás yo oí de un tribu indígena de Mississippi que ellos estaban por ser atacados por otro tribu muy hostil. Y venían tras ellos y enfrente de ellos estaba un río con una corriente muy fuerte. Y ellos dijeron, pues, si nos vamos a salvar de ese tribu que viene para atacarnos, tenemos que cruzar ese río, aunque algunos vamos a ser arrastrados porque la corriente está muy fuerte. Y entonces decidieron los hombres que ellos iban a cargar a los enfermos, a las mujeres, a los niños, las iban a cargar en sus hombros, iban de esa manera a cruzar el río. Bueno, sucedió esto, que al cargar otras personas, las mujeres, los niños, los enfermos, en sus hombros, entonces eso les ayudó a poder cruzar el río con esa corriente fuerte, porque el peso les ayudó a que se mantuvieran en un lugar y que el río, las corrientes no se les llevaran de encuentro. Así es que, hermanos, es cierto, esto nos da a entender a que hay que ayudar al necesitado, y cuando lo ayudamos, al que está caído, lo levantamos, no solamente salvas a la persona que estás levantando, sino que te salvas a ti mismo. Y luego dice aquí también la palabra que, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Bueno, hacer justicia, mostrar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa palabra humillarte significa andar muy bajo. Hay mucha gente que me dice a mí, bueno, pues, hermano, yo no puedo, ¿dónde está Dios? No lo puedo encontrar. ¿Sabes dónde está Dios? Dios está muy bajo. Está bajo. Te tienes que humillar. Tienes que hincarte, tienes que ser una persona humilde, estar muy bajo, porque Dios está bajo. Es lo que la palabra literalmente significa, andar bajo. Pero hay personas que no quieren humillarse, quieren estar acá arriba, muy arriba. Tienen orgullo. Y hay muchos tipos de orgullo. Hay el orgullo de tener un cierto estatus económico, orgullo de dinero, del tamaño de la cuenta bancaria. Otros se jactan por la cantidad de posesiones materiales que tienen, como el hombre rico, que la parábola que Jesús contó dice que él iba a edificar graneros más grandes, porque de allí en adelante se iba a gozar y iba a decir, alma, tienes muchos bienes para muchos años, ahora come, bebe, regocígate. Hay otros que se jactan en su cuerpo físico, la fuerza que tienen, la fuerza muscular. Se dan mucho paquete por el cuerpazo que han podido desarrollar en el gimnasio. Otros tienen orgullo religioso. Ustedes saben que sí hay ciertas personas que tienen orgullo religioso.
El orgullo de personas que pretenden conocer más de la Biblia que otras personas, que saben más que el pastor, personas que pretenden ser más santos que otras personas, personas que también tienen tanto orgullo que ellos dicen, no, yo soy aquí el fundador de esta iglesia. Se quieren adueñar de la iglesia y no reconocen que el único dueño y fundador de la iglesia es Cristo Jesús. Sin embargo, dice la Biblia que hay una cosa sobre la cual debemos de tener mucho orgullo, según la palabra. Y eso es en conocer a Dios. Amén. Este último pasaje se encuentra en Jeremías 9, 23, 24, dice, Jeremías 9, 23, 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que viene de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ya llegamos a la lista de regalos. Tienes tu lista de regalos. Le voy a dar esto a esta persona, esto a esta persona. Bueno, ¿qué es lo que le vas a dar a Dios? Pregunta a Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Dios? Bueno, tú puedes decir, bueno, cuando yo vaya al templo y adore a Dios con todo mi corazón, entonces es un regalo para Dios. Y ciertamente Dios lo va a apreciar. Como canta Marcela Gándara, la adoración es como un perfume a tus pies. Otro regalo que le puedes dar a Dios es una ofrenda sacrificial. Dice, por ejemplo, puedes decir, bueno, yo me voy a sacrificar este diciembre, le voy a dar a Dios una buena ofrenda. Pensaba comprar un Apple iPhone, pero mejor voy a dar ese dinero para ayudar a mi iglesia. Y este es un buen regalo, porque siempre la iglesia está en necesidad de respaldo económico. El hecho es que Dios lo aprecia todo. Todo lo que le das a Dios, Él lo recibe. Sea la adoración, sea algún aporte financiero, porque Dios aprecia todo lo que le damos. Pero hay un regalo que más le impresiona a Dios, sobre todos los regalos. Y ese regalo que le va a impresionar más a Dios es el regalo de un mejor tú. Un mejor tú es ser una persona que hace justicia, que ama la misericordia. Y pónganse a pensar en misericordia. Misericordia quiere decir que no tratamos a la gente como ellos nos tratan a nosotros, sino que en vez de ser vengativos, los tratamos con amor. Les mostramos no justicia, sino misericordia. Entonces, hacer justicia, ser personas justas, justicia también en la dimensión social, amar la misericordia, amar a gente difícil y andar humildemente ante Dios. Dice aquí, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué regalo le vas a dar a Dios? ¿Qué regalo pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, ser una persona justa, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Ese es el regalo de un mejor tú. Un mejor tú es hacer justicia, amar misericordia, andar humildemente ante Dios. Es el mejor regalo que le puedes dar a Dios. El regalo de una mejor versión de ti. Una persona diferente. Es lo que Dios te pide. Bueno, la lista de regalos. Recuerda que Dios también le
le tenemos que dar un regalo. Y el mejor regalo es el regalo de un mejor tú. Que Dios nos ayude. Padre, venimos delante de ti, oh Dios. Hemos visto que en realidad tú lo tienes todo, Dios. Y no hay un regalo en realidad que te pueda impresionar. Pero lo que sí te impresiona es que nosotros tengamos en el fondo de nuestro corazón ese deseo de ser mejores personas, de hacer justicia, de amar misericordia y de humillarnos ante tu presencia. Es lo que tú pides de nosotros, Señor. Tú pides el regalo de que nosotros seamos una mejor persona. Y así es que, Señor, nos proponemos, yo me propongo, a ser una mejor persona. Ayúdame, oh Dios, porque yo sé que solo no lo puedo hacer. Pero con tu ayuda, Señor, yo puedo llegar a ser la versión, una versión mejorada, una versión mejor. Gracias, Señor. Porque ese es el regalo que tú aprecias y el regalo que tú quieres en este año. Lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, Cristo te ama, yo también, hermanos. Bueno, los que nos quieran ir a ayudar.